hora poco habitual. Resolvimos un problema técnico, pero estamos con ustedes en este, lo que será un resumen informativo más que un noticiero. Desafortunadamente tuvimos que cancelar a nuestros invitados, que eran los charros, aunque los tendremos el próximo viernes aquí en Noticieros Cable RB. Tenemos información importante que debemos de transmitirle a usted, así es que estamos en vivo en Canal 16 de Cable RB y en nuestras plataformas de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Estos son nuestros titulares. Delimitan espacios en la calle para locatarios del Mercado Colón. Alcaldes de Rayón y Tamasopo destacan estrategia turística estatal. 40 ayuntamientos ya aprobaron la Guardia Civil en San Luis Potosí. Inicia el Estatal Charro este fin de semana en Río Verde. Colocarán contenedores industriales de basura en comunidades de Río Verde. Después de las modificaciones que se hicieron a la Constitución Política de San Luis Potosí, los ayuntamientos deben de aprobar estos cambios. Y uno de los cambios más trascendentales en los últimos meses fue la creación de una nueva Secretaría de Seguridad Pública y también que da paso a la creación de la Guardia Civil Estatal. Bueno, pues hasta el momento ya más de la mitad de los ayuntamientos en San Luis Potosí lo han aprobado. La Junta de Coordinación Política, la JUCOPU, del Congreso del Estado recibió la notificación relativa a la aprobación de las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de 40 ayuntamientos para su posible entrada en vigor en la primera quincena del mes de mayo. El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 63ª Legislatura, explicó que de acuerdo a la propia Constitución del Estado, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere su aprobación por el voto de por lo menos las 2/3 partes del número total de los diputados y el voto posterior de la mayoría de los ayuntamientos del Estado. Ya hay 40 ayuntamientos, entonces en este caso ya, no sé si para este jueves, el próximo jueves, ya el Congreso del Estado hará lo que es la aprobación en su forma constitucional para que ya de esta forma a la brevedad el Ejecutivo pueda seguir con la parte que le toca, que en este caso ya estará todo el marco legal, la reforma constitucional, las reformas que se hicieron a las leyes aquí a nivel local, estatales, y bueno, ya después de eso, pues dar el arranque para que ya el Ejecutivo pueda operar de una forma con las nuevas secretarías y como con la Guardia Civil. Posteriormente, en sesión ordinaria, se dará cuenta del cómputo de votos de ayuntamientos y se realizará la declaratoria de aprobación de las minutas constitucionales y se envía al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos. El municipal se empeña en modificar el bulevar ferrocarrilero. Hay una inversión importante que se realizará en este 2022. ¿Qué harán? Bueno, pues después de mucho tiempo se le meterá dinero al Museo Interactivo Colibrí. Ya en la anterior administración hubo una sala especial, muy bonita por cierto, dedicada a la media luna. Ojalá pueda visitarla, es francamente muy, muy, muy bonita. Pero el gobierno le colocará más dinero al museo. También modificarán la velaria, que es esta Plaza Bicentenario. Y por supuesto, lo que aquí habíamos comentado, esta trotapista que se colocará en un tramo del bulevar entre Centenario y Matamoros. Aquí la información más completa. En pocos meses, el paisaje urbano del bulevar ferrocarrilero en Río Verde cambiará. Esto con una inversión municipal que no se realizaba hace muchos años, que incluirá una rehabilitación integral de la velaria y su alumbrado, una inyección de dinero al Museo Colibrí y una trotapista que mejorará la seguridad de los deportistas, informó Adrián Peña Romo, director del Instituto Municipal de Planeación. La rehabilitación de la velaria en la Plaza Bicentenario es apoyada con recursos aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Social e incluye la recuperación del sistema eléctrico, entre otras acciones más. Que va a consistir en el rescate de la Plaza Bicentenario, que es la restitución de lo que sería pues la velaria, que ya tiene pues ya sus años y que ya requiere mantenimiento. Se va a restituir con una nueva lona de carácter internacional, con una duración de 15 años.
Hablamos también de la pintura integral del sector, se habla también de la rehabilitación del sistema eléctrico que ya requiere mantenimiento y hablamos de trabajos de pintura principalmente en las estructuras del complejo cultural y deportivo ferrocarrilero como la parte de la velaria. Peña Romo destacó que también se tiene planeado rescatar y recuperar la infraestructura del Museo El Colibrí. El proyecto está enfocado en concreto a los niños como parte de la educación. Lo que queremos hacer con El Colibrí principalmente es rescatarlo, recuperarlo y tener una buena carta de presentación para lo que serían las acciones de los programas con el gobierno federal. Es un proyecto muy importante ya que es un proyecto educativo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente y principalmente enfocado a los niños como parte de la educación. Sería toda la rehabilitación integral desde lo que sería la parte de su infraestructura y la parte de las exhibiciones con la rehabilitación de las exhibiciones existentes y poner nuevas exhibiciones para que el museo sea pues un referente en la cuestión turística. El director de Implan puntualizó que la construcción del circuito deportivo en las vías del Boulevard Ferrocarrilero es un proyecto que contará con una inversión de más de 4.5 millones de pesos, a fin que la ciudadanía pueda practicar el deporte sin arriesgar su integridad. Tenemos un sector en donde la gente camina pues, prácticamente en la vía pública y lo que se pretende también es la recuperación de la infraestructura histórica, en este caso las vías del ferrocarril, para utilizarlas o reacondicionarlas como un circuito para que la gente pueda caminar. Hablamos de un circuito que tiene un perímetro de 610 metros lineales, que si le das dos vueltas, pues estaríamos hablando de 1,200 km, que es un área pues, para que la gente, tanto de la tercera edad y los jóvenes y los niños, pues puedan practicar el deporte al aire libre, tengan espacios públicos seguros y principalmente pues atender las demandas de la población en relación a, pues con esto contribuir un poco a dar alternativas que prevengan la drogadicción y el consumo de alcohol. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez. Por cierto, hoy el alcalde de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, tuvo su reunión, esta matutina, le llaman la mañanera. Bueno, la verdad es que es un nombre bastante, pues finalmente, así se llama al asunto de la conferencia de prensa del presidente de la República, así es que bueno, pues es una copia en ese sentido. Pero el asunto es que lo recibieron hasta con mariachi, hoy es cumpleaños del presidente municipal de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román. Bueno, pues ya está marcado ahí en el centro de Río Verde dónde se van a colocar los puestos del Mercado Colón ahora que tengan que salir. Este cambio pues ya se va a realizar en las próximas semanas al grado de que a partir de mayo pues estará totalmente desalojado el mercado. El reacomodo de los locatarios del Mercado Municipal de Río Verde en la Plaza Fundadores inició con el marcaje de líneas y delimitación de lo que serán los locales itinerantes para los próximos meses. Dichos espacios estarán disponibles para al menos 100 comerciantes, informó el titular del Departamento de Comercio, Francisco Javier Torres Pérez. Viendo la forma de acomodarlo, ya hizo plano, ya se hizo la medición y pues ya empezaron a cambiar sus estructuras algunos de ellos, ¿verdad? Yo creo que en esta noche de hoy se saldrían otros tantos para poder ir acomodando, ya cambiando sus cosas hacia el exterior del Mercado Colón. Pues de unas 100 a 110 son los lugares que están más o menos ya apartados por ahí para que la gente pueda ocuparlos. El reacomodo se realizó bajo un sorteo que los propios locatarios eligieron y solo será la autoridad municipal quien realice las maniobras de acomodo en la Plaza Fundadores y calles aledañas. Es que se hizo un sorteo, ¿verdad? Fueron un proceso para poder llegar aquí, ¿verdad? La medición, la consulta ante ellos como fuera, durante un sorteo y fue interno el sorteo entre ellos. No estuvimos nosotros injerencia en eso, pero fue así como se llevó a cabo este sorteo que se llevó al final. Y eso fue de acuerdo con la mesa directiva del mercado, ¿verdad? Para las mediciones, unos van de una medida, otros de otro, pero de acuerdo a los intereses propios de ellos. El director de comercio dijo que este trabajo inició con antelación y buscarán que los comerciantes queden lo mejor ordenados. Ya teníamos tiempo trabajando con ellos, ver la forma donde se pudieran acomodar, que estuvieran ellos mejor, ¿verdad? De la mejor manera, ya que es, aunque sea temporal, pero queríamos que estuvieran de la mejor manera fuera del mercado. Y se llegó al final el acuerdo, que fuera ahí en lo que es ese Plaza Fundadores y lo que es calle Morelos, en un camellón pegado a la plaza, y lo que es el estacionamiento en batería de Iturbide,
Añadió que además se cuenta con un área disponible en los antiguos patios de la Coca como un área emergente en caso de ser necesario. Ya, pues el presidente municipal desde un inicio por ahí prestó, le sugirió alguna propiedad de él que tiene por ahí, por calle Morelos, para que la gente fuera desde un principio, ¿verdad? Pero bueno, la gente sugirió que fuera acá, se le respetó, pero por ahí él tiene algún espacio por si se necesitara evacuar o acomodar más gente. Finalmente llamó a la ciudadanía al respeto, paciencia y tolerancia por la obra que en breve iniciará al interior del mercado municipal. Con imágenes de Enrique Rodríguez para Noticieros Cable RB, Ana Ramos. Pues una verdadera verbena popular la que se nos vendrá durante 3 o 4 meses. Ya lo hemos estado platicando aquí de diferentes ángulos y bueno, pues hay que tener muchísima comprensión de lo que pasará en el mercado y también de la necesidad de vender de estos comerciantes. El presidente municipal de Río Verde ya sumó 6 meses donando su sueldo. Eso es lo que ha declarado. El sueldo va íntegro para construir o rehabilitar parroquias, más bien capillas e iglesias. ¿Cuáles son? Aquí nos dice. El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román reiteró que, como ocurre desde el primer día de su gobierno, sigue donando el sueldo al 100% para rehabilitar varias capillas en el municipio de Río Verde. El dinero del erario público no se puede invertir en las iglesias, en lo que es la religión. Entonces yo, de mi sueldo, estamos donándolo al 100% para poder apoyar. Ahorita estamos haciéndolo por medio del señor cura, que él nos está dando su punto de vista y de esa manera podemos nosotros decidir cuál es la capilla que estamos atendiendo. Urbiola Román dijo que están por terminar de rehabilitar las capillas que se encuentran en la comunidad de Progreso y en la colonia Cruz Verde. Ahorita uno de mis compromisos primeros que hice fue el de la capilla allá en Progreso. Ya le metimos un dinerillo por ahí, donde ya estamos terminando todo el piso hacia afuera. También estamos ahorita con una capilla que está allá por la Cruz Verde, que es el Señor de la Misericordia. Estamos terminándola. Por ahí, terminando esa, nos vamos a pasar al Infonavit a terminar ya una que le falta el techo y también revocar. Y así vamos a estar apoyando con ese sueldo, voy a estar apoyando en terminar cada una de las capillas. Finalmente añadió que están trabajando en la fabricación de bancas para donarlas a las capillas mencionadas, así como también la donación de ataúdes para personas de bajos recursos. Ahorita mandamos a hacer bancas, vamos a mandarlas a hacer con las personas que están en el Cepreso. Vamos a mandar a hacer bancas, ahorita nos están apoyando que vamos a hacer ataúdes para donarlos a las personas que no tienen dinero para ello, pero también le estamos pidiendo que nos haga bancas para las capillas y estamos trabajando en conjunto. Esta es la estrategia que trae mi gobierno. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez. Bueno, pues una nueva forma de gobernar, sin duda. De esto, pues ya han pasado 6 meses, poco más de 6 meses, ya casi 7 meses de gobierno. Estos contenedores que va usted a ver en pantalla, o este contenedor que va a ver en pantalla, serán colocados en las comunidades con mayor población en Río Verde. Y es que, pues, San José del Tapanco, por ejemplo, San Francisco de Asís, entre otras, pues tienen problemas de basureros clandestinos. Es mucha la población, es poco el servicio que se presta de recolección de basura, que sin duda pues es un fuerte impacto a la ecología, porque mucha gente pues va al monte y ahí tira la basura. Esperan que con esta estrategia en el gobierno municipal se pueda abatir el tema de los basureros clandestinos. Precisamente de esto habla la siguiente información. La directora de Servicios Municipales en Río Verde, Elsa María Maldonado Villanueva, informó que adquirieron 4 contenedores industriales de basura para ser colocados en las localidades con mayor número de habitantes y lograr erradicar los basureros clandestinos causantes de diversos problemas. Ya tenemos 4
contenedores. Ya nada más sería aplicarlos en cada uno de ellos. Las propuestas, mira, son las comunidades más grandes. Las comunidades más grandes a donde va a ir todos esos contenedores. San Francisco de Asís, el Puente del Carmen, San Marcos. Vimos y detectamos muchos basureros clandestinos, pero con esta medida se va a ir acabando, van a estar ubicados en lugares estratégicos. Maldonado Villanueva puntualizó que cuentan con 7 camiones recolectores de basura activos, de 9 que se tienen en inventario, y esperan tenerlos a todos funcionando en breve. Mira, el tema del parque vehicular, sabemos en qué condiciones nos tocó, pero ahorita tenemos funcionando 7 vehículos de 9 que tenemos. Entonces esto va a ir paulatinamente con el problema. El problema de la basura lo tenemos ya asentado, no se nos ha juntado. Hemos sacado la basura y hemos tenido la certeza de que la gente nos está ayudando. Hemos tenido concientización por parte de ellos y hemos sacado adelante esto. Exhortó a la ciudadanía para que ayude a su gobierno a mantener la ciudad limpia y respete cuando no deban sacar la basura, evitando que perros callejeros rieguen los desechos en la calle. Que hay mucha disponibilidad por parte de ellos. Hemos tenido muy, muy buenos trabajadores y teniendo la confianza en ellos, mira, hemos sacado adelante el trabajo. Entonces estamos conminando a la ciudadanía a que al sonido de la campana puedan sacar la basura. Habíamos tenido algunos detallitos con eso, pero creo que esto ya ha ido paulatinamente sacando adelante todo este trabajo. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez. Bueno, a partir de las 9:30 de la mañana, tenga usted precaución si va a circular sobre la calle Mollinedo, esto en el centro de Río Verde, ya que de 5 de mayo a Guerrero estará cerrado por trabajos que estarán realizando la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo informa la Coordinación Municipal de Protección Civil. Así es que Mollinedo, entre 5 de mayo y Guerrero, estará cerrado. Es una vialidad muy importante, así es que tome precauciones para evitar un pequeño dolor de cabeza. Dolor de cabeza que nos puede dar hoy con las temperaturas que se presentarán. Ayer fue un día bastante tranquilo, pero hoy nuevamente estaremos rayando en las temperaturas de 40 grados centígrados. 38 se pronostican en los municipios de la zona media, lo mismo que en la Huasteca. 32 en la zona centro y también la misma temperatura en la zona del altiplano. Amaneció caluroso, 18 grados, no caluroso, pero bueno, pues la verdad es que ya no hace tanto fresco como quisiéramos por la mañana. Un poco nublado, pero fuera de ello, pues sí, la temperatura a la alza está dominando. Este pronóstico habla de 37, 38 grados que llegaremos aquí en la zona metropolitana de Río Verde y Ciudad Fernández. En cuanto a las temperaturas para los próximos días, pues mire, hoy, como le comento, llegaremos a los 37, mañana bajaremos un poco. También el viernes, de hecho el viernes se pronostica algo de lluvia, esperemos que sea lluvia y no granizo. El resto del fin de semana, pues temperaturas bastante agradables y la próxima sí habrá un descenso ligero de temperatura, sobre todo martes y miércoles, donde también se pronostica algo de lluvia. Háganos la buena. El resto de los municipios de la zona media amanecieron así, 16 en Ciudad del Maíz, 18 en Fernández, 16 en Cárdenas, San Ciro de Acosta 18, 17 en Cerritos. El resto de estos hermosos municipios, 17 en Villa Juárez, en Alaquines 16, 17 en Rayón, lo mismo que en Lagunillas, y 19 en Santa Catarina. Tenemos mucha información para usted, regrese con nosotros, vamos a ir una breve pausa en este resumen informativo, más que noticiero. Le comentaba que teníamos como invitados a los charros, porque pues ya va a empezar el estatal charro el próximo fin de semana, pero bueno, la entrevista la cambiamos para el próximo viernes. Mientras tanto, nos quedamos con las noticias más importantes. Regresamos. Aplicación Cali. Cali es la aplicación móvil en donde podrás pedir tus productos y servicios a domicilio de forma fácil y rápida. Descarga la aplicación Cali. Abre la app. Regístrate como nuevo usuario. Accede a las categorías para buscar lo que necesites.
Elige el producto de tu preferencia, selecciona el método de pago y tu compra estará realizada. Todo lo que necesites, hasta donde lo necesites, Cali. Autopartes El Valero le ofrece un amplio surtido en fuel inyección, partes autoeléctricas, accesorios para auto automóvil o camioneta, balatas, partes de colisión, audio automotriz. Estamos ubicados en Río Verde, Morelos, esquina con Amado Nervo. Sucursal El Refugio en Centenario número 600. Teléfono y WhatsApp 487-87-24080 y 487-87-10966. Autopartes El Valero. ¿Quiere tomar un espacio de descanso en un ambiente seguro y sobre todo en familia? Ven a disfrutar momentos incomparables en un lugar paradisíaco, donde la paz y el relax están a flor de piel. Cuenta con alberca para todas las edades, por lo que chicos y grandes disfrutarán al máximo. Ubicado a tan solo 10 minutos de Río Verde, en un lugar consentido de la naturaleza. Informes y reservaciones al teléfono 487-8720875 y 487-114-7210. Te esperamos en Finca Los Castillos. Calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre. La mejor tortilla de toda la región desde Río Verde, San Luis Potosí. También hay tortilla, enchilada y cualquier otro producto de maíz. Pruébalas, estamos ubicados en la calle Gama frente a la gasolinera y te atenderemos al 354-114-0526. Nuestra maquinaria e instalaciones son las más innovadoras de todo San Luis Potosí. Recuerda, calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre. Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Estamos para ayudarte. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Estamos de vuelta en Noticieros Cable RB. Gracias a la gente que está viéndonos en Canal 16 de esta empresa que llega a Río Verde, Ciudad Fernández y San Silo de Acosta. Por cierto, pues en estos municipios fue bastante querido el padre Aurelio. Ya está descansando en paz. Sus restos fueron enterrados allá en la parroquia de la Sagrada Familia en el Capulín y fue despedido por cientos de sus seres queridos, de su familia finalmente, porque pues toda la feligresía es familia de los sacerdotes. ¿Cómo era el padre Aurelio? Pues buena persona, atendía a toda gente. Con sentimientos encontrados de tristeza y resignación, la comunidad católica de al menos cuatro parroquias en el municipio de Río Verde despidieron a quien fue su guía espiritual por muchos años. El sacerdote Aurelio Romo Navarro, fallecido este 18 de abril de 2022 a la edad de 82 años de edad. El sacerdote fue velado toda la noche en la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, donde fue acompañado por cientos de personas que le dieron el último adiós en la que siempre fue su parroquia madre y en la cual sirvió durante los últimos años de su vida. Fui de la comunidad, querido por todos, años de conocerlo y descanse en paz. No, pues muy buena gente y que Dios lo lleve a su santa gloria y pues él fue muy buena gente con nosotros, con toda la gente, fue muy buena gente. No, pues despedida, pues es triste, pero al mismo tiempo es alegría porque ya deja de sufrir en esta vida y pobre de nosotros que nos quedamos todavía.
Esta mañana de martes, el cuerpo del padre fue llevado a la parroquia de Santa María Refugio de Pecadores, donde se mantuvo por largos años como testigo de los cambios de la iglesia a parroquia y en donde la feligresía de todas las colonias de alrededor y de San Marcos se abocaron en su despedida. Ahorita aquí la comunidad de aquí de la parroquia de Refugio de Pecadores despedimos al padre Aurelio con todo el cariño, el afecto que le tenemos. Sabemos que fue un gran sacerdote que se ganó el pueblo de aquí de esta parroquia. Fue un sacerdote pues muy entregado, muy paternal. Como todo, ¿verdad? Sabemos, los sacerdotes pues también son seres humanos que también a veces fallan, pero él dentro de todo luchó por dar ese testimonio y a mí me consta porque yo fui quien lo recibí aquí en esta parroquia cuando llegó como primer sacerdote y lo recibimos con ese gusto y ahora con esta alegría que sabemos que va a estar en un mejor lugar, en la casa del Padre. Y pues un buen sacerdote entregado que dio la vida por sus ovejas y por esta parroquia de Refugio de Pecadores. Genio y figura, el padre Aurelio supo ganarse el cariño de la gente con una forma de ser que en ocasiones se olvidaba que era sacerdote, pero los feligreses siempre lo supieron entender, como sus bromas o sus misas muy largas que a veces rompían récords en la región. De la iglesia de aquí, cuando estuvo aquí en la iglesia, de cuando que se durmía la gente, luego nos gritaba, no se duerman. Pues era muy bromista, le gustaba mucho a veces decir chistes, muy alegre, muy entusiasta. De repente, pues sí, por ahí, como dice la señora Irma, actuaba como un niño, muy alegre, pues tenía un corazón de niño. Había momentos que así era muy, muy alegre, muy, muy bromista lo que decía. Pues que siempre nos invocó a la adoración nocturna, siempre estaba con nosotros y pues trabajo que él dejó ahí, recuerdos. Muy humanitario, muy gente, muy comprensivo, muy amigo. No, pues que Dios lo lleve a su santa gloria y pues que no nos olvide nunca. Sin duda, la pérdida del padre Aurelio se suma a una larga lista de decesos de sacerdotes muy queridos por la población y por la arquidiócesis de San Luis Potosí, una de las más afectadas por las muertes de sus guías. Pues sí, uno muy triste, le tocó despedir a mi querido suegro. Pues como él me dijo una vez, dice, oye, dice, tu distintivo, ¿cuál distintivo, padre? Pues el distintivo de adoración. Y pues dijo, es que ya te tengo aquí en la lista. Y como él fue la tercera persona que me dijo, entonces dije, no, pues a lo mejor Dios nuestro Señor me está llamando a ese camino. Y me decidí entrar a la adoración nocturna. Pues del padre, recuerdo cuando él fue el que casó a los muchachos, a Nacho y a Reina. Y bautizó a uno de los muchachos, de los míos y de los nietos. El padre Aurelio, ordenado en el 87, sirvió por muchos años en Pastora y en el Capulín, y fue finalmente en esta parroquia de la Sagrada Familia, donde descansarán sus restos. Y vamos, él no muere, está vivo en nuestros corazones, en cada una de las personas que viven en esta parroquia de Refugio de Pecadores, y que sabemos que va a seguir vivo y vamos a seguir orando por él, por su eterno descanso. Con imágenes de Enrique Rodríguez, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Descanse en paz el padre Aurelio. Vamos a otros temas. Hay un problema del agua en la comunidad de Paso Real. Las autoridades municipales se han comprometido a solucionarlo. Muy buenos días. Bueno, pues hoy estoy con mis vecinos de Paso Real,
Aquí estamos haciendo el compromiso de hacer un pozo para el agua de esta comunidad que tienen años y años prometiendo esta solución del pozo para toda esta comunidad y nunca se ha cumplido. Bueno, pues hoy es la diferencia. Venimos a hacer un compromiso de lleno para realizar esta obra tan importante aquí. Y también, bueno, lo que venimos haciendo, iluminando a todo el Río Verde con las lámparas. Ahorita tenemos ya el compromiso, el 50% ellos, el 50% nosotros. Y de esta manera vamos a resolver cada uno de los problemas aquí en Paso Real, conjunto con mis vecinos, con este comité grandioso que tenemos aquí, la participación de Paso Real, que de verdad es de aplaudirse que toda la gente participe aquí y esté tan unida. Muchas gracias, y esto es la unión, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Buenos días. Y pues me siento bien contenta de tener la visita del señor presidente y su comité de trabajo. Yo veo en él mucho compromiso. Veo que él es una persona que se compromete, que sabe comprometerse, que ahora sí que pues ningún presidente había hecho eso de visitarnos, de hacer un espacio y visitarnos a nuestra comunidad. Nos sentimos muy contentos, la verdad, porque es la primera vez que él se presenta con su equipo de trabajo, se presenta a comprometerse con nosotros. Aquí es nuestras necesidades, él las escuchó ya y se comprometió. Él está para apoyarnos y eso para nosotros es un honor, ¿verdad? Nos sentimos bien contentos de que haya hecho este compromiso con nosotros. Gracias. Bueno, es el día secretario de aquí en el comité y queremos participar con toda la gente y con todas las comunidades aquí, con ustedes, trabajar, a ver si va a ser sin efectivo lo que es el pozito que queremos hacer. Todos los que vienen prometen el pozo ya están muchos pozos hechos, pero ya ahora sí se realice. Y todo, muchas gracias. Bueno, ahora lo que quieren centrarse es en el tema del desecho de los cubrebocas. Ya cada vez se usa menos el cubrebocas, eso es evidente. La pandemia pues parece domada, aunque habría una nueva ola en 2 meses, es lo que señalan los expertos. Sin embargo, por ejemplo, San Luis ya tiene más de 10 días que no se presenta un solo deceso por COVID-19 y eso no se había presentado durante los 2 años. Bueno, pues usted tiene conciencia de dónde tira sus cubrebocas, a dónde llegan. Más de una vez nos hemos encontrado en la calle y finalmente sus cubrebocas llegan al drenaje, provocando ciertos problemas. El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la 63ª Legislatura de San Luis Potosí, el diputado Eloy Franklin Sarabia, reconoció que tirar los cubrebocas en la vía pública se ha convertido en un problema de diseño serio y representa un foco de infección y podría convertirse en un problema en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Así es, por parte de la población, bueno, podemos ver que lamentablemente en muchos lugares de nuestro estado y aquí en la capital potosina, pues bueno, este elemento que todavía se nos pide utilizar, que es el cubrebocas, pues bueno, lo seguimos tirando a diestra y siniestra en todas partes. Eso también va a traer un costo al medio ambiente y un costo justamente, pues bueno, en las ciudades. El legislador hizo un llamado a la población para que se haga conciencia sobre el uso y destino final de los cubrebocas utilizados por la pandemia y sobre todo, porque estos productos no deben ser considerados como parte de la basura doméstica, ya que representan un riesgo para la salud. Se va a generar todavía muchísimo más basura, pero lo más complicado que vemos ahorita es, bueno, todo este sistema de alcantarillado, todo este sistema también de drenaje está siendo saturado justamente por los cubrebocas, el exhorto, el llamado a la población, pues para que después de utilizarlo, pues bueno, lo echa al bote de la basura. Insistió en señalar que lo más complicado que se puede observar es que el sistema de alcantarillado y drenajes podría presentar una saturación en un futuro inmediato, pues el arrojar los cubrebocas a la vía pública puede llegar a colapsar el sistema de alcantarillado, lo que se traduciría en un serio riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias en varios municipios de San Luis Potosí. A las 9:30, el Partido de Acción Nacional presentará hoy una actividad que es una especie de mercado donde llegarán las personas que venden por internet, tendrán un espacio para vender, ya le traeré detalles al respecto. Posteriormente habrá una rueda de prensa en el Hospital General de Río Verde, porque van a estar de aniversario, presentarán las actividades que ellos desarrollarán, y a las 11 de la mañana se reunirán los alcaldes de Río Verde y de Ciudad Fernández para firmar diferentes convenios como parte de esta colaboración de municipios
conurbados. Estaremos muy pendientes de esta información y pues no se la pierda a las 3 de la tarde en nuestro noticiero. Mientras tanto, vamos a una pausa, será breve, regresamos con temas de turismo. Calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre, la mejor tortilla de toda la región desde Río Verde, San Luis Potosí. También hay tortilla, enchilada y cualquier otro producto de maíz. Pruébalas, estamos ubicados en la calle Gama frente a la gasolinera y te atenderemos al 354-114-0526. Nuestra maquinaria e instalaciones son las más innovadoras de todo San Luis Potosí. Recuerda, calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre. Autopartes El Valero le ofrece un amplio surtido en fuel inyección, partes autoeléctricas, accesorios para automóvil o camioneta, balatas, partes de colisión, audio automotriz. Estamos ubicados en Río Verde, Morelos, esquina con Amado Nervo, sucursal del Refugio en Centenario número 600. Teléfono y WhatsApp 487-872-4080 y 487-87-10966. Autopartes El Valero. ¡Por fin vamos a regresar a clases! Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro. Busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corra el aire. Y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. ¿Ya conocen la nueva aplicación Cali? Cali es la aplicación móvil en donde podrás pedir tus productos y servicios a domicilio de forma fácil y rápida. Descarga la aplicación Cali. Abre la app. Regístrate como nuevo usuario. Accede a las categorías para buscar lo que necesites. Elige el producto de tu preferencia. Selecciona el método de pago y tu compra estará realizada. Todo lo que necesites, hasta donde lo necesites, Cali. Estamos de vuelta. Aquí platicábamos ayer con la delegada de turismo cómo algunos municipios que tenían algunos sitios turísticos en esta ocasión pudieron explotarlos. Bueno, pues uno de ellos es Rayón y Tamasopo, pues sin duda pues es turístico desde hace muchísimos años. Ambos alcaldes hablaron de lo importante que fue la promoción turística que se hizo de sus municipios. Los presidentes municipales de Rayón y Tamasopo coincidieron en que gracias a la promoción turística que llevó a cabo el gobierno del estado, los municipios de la zona media registraron una importante derrama económica durante la reciente Semana Santa. Pablo Berrones, edil de Rayón, mencionó que entre los proyectos que llevó a cabo en coordinación con el gobierno de Ricardo Gallardo, estuvieron los trabajos en la ex hacienda de Vaqueros, la cual se iluminó en su totalidad, y también el río Vaqueros que pasa muy cerca. Estamos en pláticas porque queremos activar la tercera economía. Yo digo que la primera economía de mi municipio pues es el dólar, las remesas. La segunda economía, bueno, es con el recurso que nos manda gobierno. Y la tercera economía es la que nosotros podemos generar con las zonas turísticas que tenemos, vírgenes. Así es que hay mucho por trabajar y solamente así se puede lograr el cambio, incluyendo también a nuestra gente, a nuestro pueblo, que se sume al cambio. Yo siempre los ando invitando, súmanse al cambio, sean parte del cambio. Nos falta explotar lo que son los chorros, son unas cascadas vírgenes que tenemos por allí, donde si se lleva a cabo los proyectitos que traemos en mente junto con el gobernador y junto con alguna otra institución, pues se van a beneficiar 7 comunidades, que bueno, ahí viene a activarse la economía, lo que son los chorros. El alcalde de Tamasopo, Luis Alberto Abundis Rangel, comentó que la derrama económica en los días santos fue muy buena, ya que luego de 2 años de pandemia, la economía local era muy débil. La verdad fue algo muy bueno, estuvimos con 4 días de eventos,
coordinados con el Estado. El Estado nos pedía que en este caso, por la parte de turismo, hiciéramos eventos, y eso nos ayudó bastante para que mucha gente estuviera pues contenta con sus familias ahí, gozando de los parajes que tenemos hermosísimos en Tamazopo. Sabemos de que estamos pasando después de 2 años de pandemia, pues bueno, ahorita la economía está un poco débil en Tamazopo. Ahorita en estas fechas de Semana Santa, pues bueno, creo que toda la gente tuvo una buena aportación, una buena derrama económica por parte de diferentes partes del país, porque sí, a Tamazopo acude mucha gente de diferentes lugares. Indicó que por esa razón ya han tenido acercamiento con varias dependencias de gobierno para trabajar conjuntamente en proyectos, principalmente en la mejora de los caminos hacia los parajes turísticos. Y es que ya el gobierno del estado dio a conocer algunos datos en materia económica de cuánto impactó la Semana Mayor en San Luis Potosí. De acuerdo a los primeros datos, esta primera semana tuvo un ingreso para pues todos los sectores de 782 millones de pesos. En la primera mitad del periodo vacacional de Semana Santa y Pascuas en San Luis Potosí, se logró una derrama económica de 782 millones de pesos en toda la entidad, informó la secretaria de Turismo, Patricia Belis Alemán, quien agregó que de acuerdo a la Dirección de Planeación, Información y Análisis de la Dependencia, el sábado 9 al domingo 17 de abril, más de 500,000 de visitantes nacionales y extranjeros acudieron a los distintos sitios de atracción en las 4 zonas del estado. De manera global, la ocupación hotelera en el estado registra hasta el momento un 53.4% de actividad, cifra muy alentadora después de 2 años de pandemia y en la que incluso muchos hoteles cerraron sus puertas de manera temporal. Especificó que en lo que refiere a turistas que se hospedaron en hoteles, fueron aproximadamente 168.700, la mayoría con reserva de varias semanas de anticipación, lo que indicaba la confianza y el interés de las y los visitantes por conocer San Luis Potosí. Asimismo, 90.840 personas pasaron los días en casas de familiares, amigos o acamparon directamente en los parajes. Adicionalmente, se estima un movimiento considerable de excursionistas que en el mismo día fueron a visitar un paraje y regresaron a su casa, lo cual fueron aproximadamente 252 mil viajeros, quienes disfrutaron de eventos masivos como las ferias regionales de Tamazunchale, Matehuala y Ciudad Valles. Los sitios más visitados por las y los visitantes en San Luis Potosí fueron Real de 14 en la zona altiplano, el Manantial de la Media Luna en la zona media, las Cascadas de Micos en la zona huasteca y el Centro Histórico de la capital, con eventos como la Procesión del Silencio, asentó Belis Alemán. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos. Bueno, pues por esta cantidad de personas que visitaron San Luis Potosí, se vio esto en las carreteras. Luego de 2 años de distanciamiento social por COVID-19, los parajes turísticos de la Huasteca Potosina lucieron abarrotados por miles de turistas nacionales y extranjeros que vinieron a vacacionar en esta Semana Mayor 2022. En tan solo 4 días, las casetas de las carreteras de Cuota a Río Verde y Valles estaban a reventar. Los hoteles, las gasolineras, los restaurantes, fondas, bares y prestadores de servicio, tiendas y hasta ambulantes se recuperaron progresivamente durante esta temporada económicamente. La promoción turística de todo el estado fue fructífera, se reactivó la economía en la entidad y se lograron grandes beneficios para el sector comercial y de servicios, que por más de 2 años estuvieron en las sombras a causa de la contingencia sanitaria que prácticamente cerró todos los parajes. Los municipios que registraron un mayor número de visitantes en Semana Santa fueron Jiritla, en su cabecera municipal, y el Jardín Escultórico de Edward James, Aquismón, las Cascadas de Tamul, Tamazopo, Ciudad Valles, El Naranjo, La Media Luna y también todos los municipios o prácticamente todos en la zona media de San Luis Potosí. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Sí, muchísima gente. Bueno, cambiemos de tema. Hay una parte de la población en San Luis Potosí y en México que siempre es discriminada y es motivo de burlas. Es la población afromexicana, que tiene su piel negra y, bueno, pues estos peinados, o bueno, más bien cabello chino, y que, bueno, pues no niegan los orígenes africanos. Bueno, son de los más discriminados. Y fíjese que por primera vez en San Luis Potosí los consultarán en torno a sus derechos político-electorales
y que, bueno, pues esto quedará plasmado en la ley. Esta es información del Congreso del Estado. La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para ampliar la consulta a pueblos y comunidades indígenas, también a la comunidad afromexicana que radica en San Luis Potosí. La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de esta comisión, indicó que se plantea que esta consulta, convocada para atender de manera prioritaria la reforma electoral, incluya también las propuestas y opiniones de la comunidad afromexicana radicada en el Estado. Precisó que esto llevará a la realización de foros en las zonas con presencia de personas afromexicanas, donde se llevará a cabo la consulta bajo la misma metodología que en las que se realizan a pueblos y comunidades indígenas, ya que según datos estadísticos en su mayoría se encuentran asentadas en la zona media y la capital del estado. Tenemos hoy que cubrir la parte de la escucha para la comunidad afromexicana y pues bueno, el día de hoy en esta sesión la mayoría de los diputados han aprobado tener nuestra consulta de la manera más amplia, no solo para pueblos y comunidades indígenas, sino para la población afro que reside en San Luis Potosí. Entonces, a partir de hoy nuestra consulta está ampliada, será para pueblos y comunidades indígenas y comunidades. ¿Qué es lo que se pretende o cómo vamos a atender esta parte? Bueno, definitivamente a través de los foros estaremos generando en su momento la convocatoria y la sede para efecto de que ellos puedan concurrir. La legisladora indicó que se llevan a cabo en tiempo los avances para el proceso de realización de la consulta, avanzando en la metodología y atendiendo la parte administrativa para conformar el cuerpo técnico que llevará a cabo los trabajos de campo. El gobernador estuvo en Cárdenas, San Luis Potosí, ahí se reunió con municipios de la región para entregar las becas a madres solteras, así se llama este programa, y también a los adultos mayores que no tienen el apoyo del gobierno federal. En los municipios de Cárdenas, Ciudad del Maíz, El Naranjo, Rayón, Santa Catarina y Tamasopo, más de la mitad de su población vive en condiciones de pobreza. Ante ello, el gobernador Ricardo Gallardo entregó becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores de estas demarcaciones para coadyuvar a combatir el rezago social en el que sobreviven. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, Cárdenas registra un 55.5% de su población en índice de pobreza, El Naranjo 50.9%, Tamasopo 57.7%, Rayón 69.3, Ciudad del Maíz 74.6 y Santa Catarina 90.9%. Estos dos últimos figuran entre los municipios más pobres de San Luis Potosí. En la Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la cabecera municipal de Cárdenas se dio cita a la esperanza y anhelos de cientos de beneficiarios y beneficiarias de ambos programas, con quienes el mandatario estatal se comprometió a acabar con el abandono gubernamental que lastimó su buen vivir, y dijo que a partir de ahora habrá igualdad de oportunidades para todas y todos. Era un sueño que teníamos en la cabeza todos los que estábamos en este movimiento. Hoy tendrán una tarjeta bancaria donde cada mes y medio van a recibir 3,000 pesos en efectivo. El próximo año subiremos a 6 entregas o a 7 entregas. Y así vamos a ir subiendo. Acompañado de la calidez de las familias presentes, explicó que estos programas nacieron del clamor de las madres solteras y de las personas de la tercera edad que solicitaban el respaldo que por décadas les fue negado, por lo que el nuevo gobierno se dio a la tarea de invertir en primera instancia 200 millones de pesos tan solo en el presente año. Agregó que se ampliará el presupuesto destinado a estos programas hasta llegar a los 1.200 millones de pesos y recordó otras acciones como becas alimentarias, placas y licencias gratuitas, tortillerías a mitad de precio y comienza la entrega a mujeres de la tarjeta rosa que les garantizará su atención médica para ellas y sus hijos, sumando a todas las obras de infraestructura, salud y seguridad pública. Los beneficiarios que recibieron su tarjeta electrónica por parte del gobernador manifestaron sentir el trabajo cercano del gobierno y aludieron que dichos recursos los utilizarán para mejorar sus condiciones de vida, comprar despensa, pagar servicios básicos, educación y atención médica. Pero el otro año van a ser 400 y el otro 600. Vamos a una pausa y tenemos más aquí en este resumen informativo. Auto
Autopartes El Valero le ofrece un amplio surtido en fuel inyección, partes autoeléctricas, accesorios para automóvil o camioneta, balatas, partes de colisión, audio automotriz. Estamos ubicados en Río Verde, Morelos, esquina con Amado Nervo. Sucursal del Refugio en Centenario número 600. Teléfono y WhatsApp 487-87-24080 y 487-87-10966. Autopartes El Valero. Calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre. La mejor tortilla de toda la región desde Río Verde, San Luis Potosí. También hay tortilla, enchilada y cualquier otro producto de maíz. Pruébalas, estamos ubicados en la calle Gama frente a la gasolinera y te atenderemos al 354-114-0526. Nuestra maquinaria e instalaciones son las más innovadoras de todo San Luis Potosí. Recuerda, calidad, limpieza y experiencia solo en Molino y Tortillería de la Torre. ¿Quiere tomar un espacio de descanso en un ambiente seguro y sobre todo en familia? Ven a disfrutar momentos incomparables en un lugar paradisíaco, donde la paz y el relax están a flor de piel. Cuenta con alberca para todas las edades, por lo que chicos y grandes disfrutarán al máximo. Ubicado a tan solo 10 minutos de Río Verde, en un lugar consentido de la naturaleza. Informes y reservaciones al teléfono 487-8720875 y 487-114-7210. Te esperamos en Finca Los Castillos. ¿Ya conoces la nueva aplicación Cali? Cali es la aplicación móvil en donde podrás pedir tus productos y servicios a domicilio de forma fácil y rápida. Descarga la aplicación Cali. Abre la app. Regístrate como nuevo usuario. Accede a las categorías para buscar lo que necesites. Elige el producto de tu preferencia. Selecciona el método de pago. Y tu compra estará realizada. Todo lo que necesites, hasta donde lo necesites, Cali. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima, 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Vamos al clima para las próximas horas. Le comentaba que vuelven las temperaturas a la alza. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 43 recorrerá rápidamente el Golfo de México, localizándose por la tarde en la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en el sureste de México y la mencionada península. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá en el interior del territorio nacional y en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, provocará por la tarde el aumento de nublados, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, así como intervalos de chubascos en el noreste, norte, centro y oriente del país, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En tanto que una línea seca sobre el norte de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará fuertes rachas de viento con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y con condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila. Finalmente, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor, con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, sobre gran parte del territorio nacional. Vamos a más información. La Policía Estatal dio a conocer varias detenciones, aquí se las comparto. Esta persona fue detenida en el refugio a bordo de este vehículo por manejar, así le pusieron, temerariamente. El delito, presunto delito, es contra la seguridad del tránsito de vehículos.
Lo detectaron en la calle Porfirio Díaz y el canal de la Media Luna, en el barrio Cuarto de El Refugio. Y bueno, pues iba manejando a exceso de velocidad. Le pidieron que se detuviera la marcha, pero él siguió avanzando y bueno, pues esto puso en peligro la integridad propia y la de terceros. Y bueno, la policía estatal, yo no entiendo cómo pasó esto, pero dicen que una persona que había sido reportada como armada en un velorio, pues dejó la pistola ahí en ese mismo lugar. No entendería cómo fue, pero bueno, el hecho es que la policía del estado dejó a disposición del Ministerio Público esta pistola, esta arma de fuego tipo revólver, con 5 cartuchos útiles, calibre 9 milímetros, después de un reporte en la comunidad de Ojo de Agua de Solano, municipio de Ciudad Fernández. Bueno, cuando llegaron, pues el hombre armado ya no estaba, pero dejó la pistola. Se nos hace bastante, bastante raro. Hay opiniones encontradas también en San Luis Potosí en torno a este asunto de la reforma eléctrica que tanto dio y dará mucho de qué hablar. Seguramente se quedaron en el tintero algunas buenas ideas que creo que hay que recuperarlas y sería prudente, bueno, pues tratar de volver a construir un nuevo marco legal en materia energética debido pues a que este es uno de los servicios que presta el Estado y que resultan pues mucho muy onerosos para los usuarios, para los habitantes de todo el país, para la iniciativa privada, para la industria. Entonces, no creo que todo lo que haya estado en la reforma que presentó el Ejecutivo Federal esté malo, esté equivocado, esté contrario a los intereses del pueblo de México, sino todo lo contrario, y por lo tanto, pues habría que hacer un nuevo intento, ¿no? Sin duda hicieron historia en México. Creo yo que es un país que debe de seguir en el avance total y democrático, ser respetuosos con las decisiones de la mayoría y bueno, pues ser conscientes de que el trabajo en equipo y uniendo fuerzas, ahí están la respuesta al diálogo que hubo entre las diferentes fuerzas políticas que hoy votaron en contra de esta reforma. Y a nivel local también hubo ecos de esta discusión nacional. Habla Mico Castillo, que es una morenista. Mira, esta reforma era con el fin de bajar los precios de lo que es la producción de la luz para lo que es la población en general. Y bueno, no se logró. La estrategia era a través de todo lo que se llevan las filiales extranjeras. Tratar de establecer un precio fijo para todos los mexicanos, para todas las familias mexicanas. Y eso fue lo que perdimos realmente, ¿sí? Eso fue lo que perdimos el día de ayer. Creo que México perdió mucho porque ahorita estamos viendo con la situación global cómo están los energéticos en Europa y en otros países. Y creo que esto va a tener una repercusión muy fuerte sobre nuestro país. Estamos viendo una posición de la oposición que es pues completamente no a favor de lo que es el bienestar del pueblo. Creo que ayer perdió el pueblo, no perdió Andrés Manuel. Creo que el licenciado Andrés Manuel ha hecho un trabajo excepcional poniendo los cimientos de la Cuarta Transformación. Y esto no es un revés para él, creo que es un revés para la oposición que se va a reflejar en forma contundente en las próximas elecciones, tanto de gobernadores como en el 2024. Mira, los cimientos, la Cuarta Transformación continúa. Hay recursos para defender lo que es la riqueza del pueblo, en este caso el litio. Y estoy seguro que lo va a presentar y estoy seguro que va a salir adelante, porque el litio pues es un mineral que actualmente pues es muy importante para todo lo que es la parte de la tecnología, ¿no? Entonces, pues todo el litio es de los mexicanos y todo ese beneficio debe de ser para todos los mexicanos, no como lo estamos viendo para solamente empresas y sobre todo extranjeras, ¿no? Que se acabe ese servilismo, como dijo el presidente, México ya no es tierra de conquista de nadie. Los mexicanos tenemos toda la capacidad de administrar nuestra riqueza y de hacer un México próspero. Gracias por la atención a este informativo. Nos vemos mañana. Esté pendiente de los espacios informativos de Noticieros Cable RB en Canal 16.